¿Cómo nació este sello que tiene poco tiempo de vida? 6 meses, ahora en junio, ya 6 meses. Nada, empezó todas estas cosas que van pasando en la pandemia, ¿no? De repente vos tenés un laburo, después de 20 años tenés un negocio, te despertaste un día, cerraste el negocio un día, en marzo del año pasado, por cuando se decretó la primera cuarentena, y no lo abriste nunca más. Ya venía mal y bueno, te termina de matar la cuarentena esta. Conozco a José, que es un pibe, a José, que es el baterista de Fulano, por medio de las redes, yo había descubierto hace poco la banda. Me gustó y bueno, quería comprarle un disco, no sé cómo fue, y me dice, mira, Marce, me dice, me caíste bien, me dice, te mando unos discos de regalo a tu casa, no sé qué, unos CD, vos tenés que empezar a distribuir, me dice, hacer algo. Sin conocerme, ¿viste? Me manda discos de regalo, voy a decir, ¿qué pasa acá? Bueno, y así empezó todo, ¿viste? Bueno, compraba y vendía discos porque yo soy coleccionista de toda la vida. Y bueno, y ahí empieza todo, ¿viste? Tenés que empezar a editar, tenés que empezar a distribuir, digo, yo no tengo ni idea. Después me empezó a pinchar otro amigo, que ¿por qué no te empezás a editar algunos cassettes? ¿Qué ibas a hacer? Que hablo con José. Digo, José, digo, vamos a sacar algo de Fulano. Me dice, mirá, de Fulano no tengo nada. Me dice, ahora para sacarlo. Me dice, porque bueno, lo sacó Manicomio, está afuera también y todavía todos tienen. Le digo, mirá, tenía el proyecto de otra banda que al final no sé si tocó o no. Y me pasa con el guitarrista de esa banda, de Crooked Whisper. Bueno, así nació Ruedoteca. Empecé con ese, después, bueno, edité algo de Fulano Viejo. Bueno, y eso como no estaba en ningún lado, se había editado creo que hace mucho en un sello, no sé si de Malasia o de dónde fue. Me empezaron a conocer por todos lados, me empezaron a contactar de todos lados, de, no sé, Estados Unidos, México, Isla de Malta, Brasil. Y con ese cassette, digamos, de Fulano, que fue el segundo, y el primero de Crooked, se abrió el abanico. Empecé a hablar con algunas bandas que me gustaban más o menos dentro del género Stoner Doom. Y el sello no iba a ser Stoner Doom. Iba a ir agarrando lo que me gusta. Entonces, bueno, después dije, bueno, no, pará, si acá no hay, hay uno solo, que está más o menos en eso, digo, bueno, yo voy a tratar de centrarme en uno y hacer. Lo mismo, acá en Latinoamérica no hay tantos sellos de esos especializados. Y más o menos así nació todo. Antes de esto yo estaba tirado en la cama con depresión y creo que, bueno, me cambió la vida. Sin duda, Estás sin todo duda. el día, las 24 horas con el teléfono, que hablas con uno, que hablas con otro, que estás hablando con la fábrica de los cassettes, que están atrasados, cagándolos a pedo, y aprendiendo porque no sé nada. Como digo todo el mundo, cada edición que sale o que vas generando o trabajando con la banda, que el arte, que esto, que no, que mandame las cosas de esta manera, que no, que como que uno va aprendiendo y aparte vas haciendo una amistad con las bandas y esa banda te recomienda a otra y esa te recomienda a otra y después te contacta uno de Estados Unidos que quiere comprarte, no sé. De cada título, no sé, 5 o 10 casas de cada título. Y bueno, más o menos se va armando la rueda. Todavía no termino de dar la vuelta, pero es como que va Sí, girando. sí, sí. Lo que pasa es que era eso hoy o seguir tirado en una cama esperando de conseguir laburo. O sea, no vivo de esto todavía, pero por lo menos me mantiene ocupado y estoy haciendo algo. Con lo poco que entra. Y aparte, bueno, ayudamos a las bandas, ¿no? Y hacer crecer la escena y todo eso. Con todas las limitaciones y con toda la inexperiencia mía, ¿no? Eso, desde ya. Contactaron los amigos de Torkin, que acá tenemos el cassette, te Sí. digo, Hermosa edición. sí, que viene acá con la bolsita, el sticker, ya hicimos un unboxing. Te digo que Lo vi, lo vi. una,
Editaste a una de las bandas revelaciones argentinas del año, me parece. Pero sin ninguna duda. Se están vendiendo de a poco. Bueno, ahora estamos tratando de abrir otros canales de venta que no sé si funcionarán, pero bueno, todo el mundo los tiene y ahí voy. Si todos lo hacen, lo pruebo. Si no funciona, no funciona. Ahora estamos armando la tienda de Badcamp para empezar a vender solamente el formato físico, el cassette. Recientemente editaste el primer disco de Dictyo, la Espectacular. banda que De es Chile. muy buena, muy recomendable. Sí. ¿Cómo llegaste a ellos? A ellos llegué de caraduras como llegan todos, como llego a todas las bandas. Me gusta la banda y les escribo. El no está siempre, aparte cuando te ven, ahora más o menos que tengo ya 13 títulos metidos, ¿no? En poco tiempo. Pero cuando vos tenés un título solo, o no tenés, y querés empezar a editar, dicen, ¿y este quién? Un paracaidista, ¿qué? Va a editar si no tiene nada. Compra y vende disco. Y bueno, compraba y vendía disco. Ahora estoy tratando de vender. No quiero vender más discos de los míos. Vender lo que tengo, de lo que estoy haciendo. No, y les escribí porque había visto que salía el vinilo del último disco. Y a veces, bueno, quizás ponía veía, uy, tienen vinilo. No, les voy a escribir, pero. Digo, ¿qué me van a dar bola a mí con cassette, con todo? Y me puse a investigar antes de escribirle, bueno, como hago con todas las bandas, un poco investigo un poquitito cuando me gusta, y veo que tenían cassette editados en Chile, no me acuerdo si CD, no me acuerdo por qué sello tenían CD también, y vi, digo, bueno, yo les pregunto, de última, si el último no se puede, que me den cualquier título. Me gustaban más o menos todos los discos, digo, el que ellos quieran, yo se lo hago, digo, no importa. Y me dijeron que sí, bueno, y ahora, bueno, nada, esperar que se sigan vendiendo como se vienen vendiendo. Y bueno, y esa banda siempre te abre otra puerta, porque ya de Chile están escribiendo unas cuantas bandas que estamos por sacar. Y bueno. Es como que se sigue abriendo el abanico. Tuve la suerte de editar a los chicos estos de México, que son unos fenómenos. Satánico Pandemonium, que me encanta. Lo vi que tenía, estaba en vinilo, que estaba en cassette por ahí. Y bueno, yo les pregunto, total. Me dijeron que sí. Bueno, creo que es de los 13 títulos, creo que hay cuatro que ya se agotaron, casi uno es el de ellos. Y sacarlos a ellos en México también me abrió la puerta. Tengo como siete bandas más de México para sacar. Y me han escrito ahora de Costa Rica, que le vamos a hacer el disco a Chris Monarch de Costa Rica, que es un bandón. Que en la escena de Stoner Doom es como que hace poquito arrancó y. Tiene una infinidad de bandas y la escena está creciendo, pero a pasos agigantados, que yo no me imaginé que Costa Rica había escena Stoner Doom. Imagino que en 6 meses. Para vos es un éxito rotundo todo esto que me contás, en tan La poco verdad tiempo. que, para satisfacción personal, te digo, si vos me hablabas hace un año atrás, esto me pareció un suicidio. Porque no solo cómo está el mundo hoy, pero bueno, hay que sacar el jugo. Y yo a veces hablo con algunos que dicen que tienen ganas de tocar, que se juntan a ensayar cada tanto. Y digo, bueno, este es el momento para las bandas, para los sellos que se animen, o para los emprendedores. Las bandas, y bueno, es el momento de componer y el que puede grabar algo, que lo grabe y aprovechar ese tiempo, porque cuando vuelva toda la normalidad van a estar tocando por todos lados.
no van a tener tiempo ni para sentarse a componer, no van a tener tiempo para grabar. Creo que es como que se arma, es el tiempo para aprovechar para hacer fluir el arte. Y si lo podemos, si Sí. lo pueden registrar en algo, mejor todavía. Pero creo que a Claro. la falta de conciertos es la única alternativa que queda. Teníamos Sí. pensado hacer ahora, para ayudar a las bandas, ¿no? Estábamos pensando hacer algún streaming o algo con algunas bandas, que no es necesario tener material nuevo o hacer algo para el streaming. O algún reestreno de algo en YouTube, estábamos pensando armar algo de eso. Está medio verde todavía, pero la idea es que con el video que subamos esté la descripción de la banda, todas las redes, y que la gente les pueda donar $1, $1, no sé cómo se maneja eso, a la banda que le gusta. Entonces, como para ayudar, ¿viste? Por lo menos como un incentivo, como para que no bajen los brazos. Otra de las bandas que pudiste editar un discazo o un casetazo, en este caso, Hueso. Hueso, sí. El Hueso y el Signum, quizás en el catálogo no figuran, porque nada que ver con lo que venía haciendo. Bueno, pero esas fueron las bandas que aparecieron primero y como que después fue tomando este rumbo el sello. Ahí estaba viendo, bueno, ¿qué hago? Doom, hardcore, death metal, black, pero quería hacer algo, o sea, un estilo. Nada más. Y encima está bueno porque afuera están viendo todo lo que es la escena de Stoner Doom latinoamericana. Y digamos que el cantar en inglés como que está pasando un poco de moda. Por lo que yo veo, con lo que se va vendiendo y no, es que la gente que está, la gente de afuera busca bandas latinoamericanas, tanto de Chile, de Argentina, de México mismo, y les gusta más todavía si cantan en castellano. Porque veo lo que es lo que más sale, es lo que más piden. Bueno. Creo que como el que cantar en inglés también quedó, no está mal si cantan en inglés, es latinoamericana, se va a vender igual, sí. Te la piden igual, pero como que gusta más lo raro, para ellos lo raro es que cantemos en castellano. Entonces, Claro, bueno, viendo lo que estaba pasando con el Stoner Doom en Latinoamérica de a poco, dije, bueno, listo, me planto acá y que sea lo que Dios quiera. el cassette está volviendo de a poco. Muchas bandas últimamente editaron, sobre todo las bandas under, que no, son tremendas bandas, editan su material en cassette. Editan el vinilo, editan el CD, pero también editan el cassette. Como que se está volviendo un poquito a esa vieja usanza, ¿no? Sí, bueno, con el cassette tengo una relación, va, tengo algo para contar. En el 2017 fuimos a ver a Quindaryamon a Chile, que acá no venía. Dimos vuelta, vamos, no vamos, bueno, vamos. Me enamoré de Santiago, bueno, cuando fui para allá, de primera. Antes de entrar al concierto, afuera, dentro del recinto, pero afuera de donde tocaba, estaban los stands de merchandising, bueno, como siempre, como cualquier show grande. Y había una mesa, no sé, un tablón de largo con caballete, toda una mesa llena de cassette. Boxes de cassette, no sé, de Therion. Cassette, no sé, de lo que se te ocurra. Grindcore, black, heavy metal. Nosotros nos miramos con mi germo y le digo, gorda, esto es uno boludo. Cassette, 2017, cassette, total loco esto. 4 años después, estamos editando cassette. Pero es impensado. Y también, ¿por qué opté por el cassette? Estaba en la compra y venta de disco.
Estaba anotado, estoy anotado como para comprar por mayor, como las disquerías grandes y todo eso. El problema es que, ponele, sale el último de XCI, lo tienen todo y no lo vende nadie. ¿Me Bien. entendés? Capaz que venden Bien. uno. Es más, tengo gente, pibes que compran y venden discos a granel también. Y me dice, el último de XCI, cuando salió se vendieron 5, tengo 30. Entonces, como que ahí empecé a desistir, ¿viste? Hasta hace poco, mientras editaba cassette, iba y comprando y vendiendo algo más para juntar algo de guita para seguir sacando cassette. Y dije, no, pará. Estoy comprando material que lo tienen todos y no se lo vendo a nadie. Entonces creo que la mejor opción es tener material que no tenga nadie y que me lo compren a mí. La idea es, ponele que me toca sacar algún cassette que ya salió. Que me pasó con Black Spill, que es una banda italiana, que es un bandón, escuchala, que es un bandón, álbum debut. Les escribí y todavía no había sacado el segundo cassette. Les escribí, al tiempo veo que empiezan a salir en vinilo por todos lados. Digo, opa, ¿qué pasó? Agotado, sold out, sold out, sold out, por todos lados. Y yo les estaba dando vueltas, bueno, lo vamos a hacer, digo, bueno, sí, pero esperame, bancame unos días, le digo que esto y que el otro, esperá que así cerramos, bueno. Y le daba vuelta, digo, pero quería editar todo latino yo, al principio. Digo, más, sí, le edito. Está casi agotada también, no lo puedo creer. Lo único que les pedí, porque encima, cuando yo me decido, decir, mirá, Marcia, hay un problema, me dice. Sale en Chile el cassette. Hablo con el sello de Chile y le pregunto si no tiene problema. Le digo, mirá, yo es para vender acá y si vendo alguno afuera lo vendo, le digo. Pero todavía no me movía de manera internacional. No tenía ni la preventa de lo que fue el cassette de fulano, que fue el que me abrió el mundo el cassette ese. Pero no sab Sí. sabía que era conocido afuera, que estaba en vinilo y todo, pero no sabía que me iba a sacudir la estantería enseguida, y abrir tantas puertas. Entonces, así lo saco. Les voy a pedir algo, le digo. ¿Tienen algo para poner extra en el cassette? No sé, algún bonus track. No, no tenemos nada, le digo, aunque sea un demo, algo, no, nada. ¿Y si le cambiamos el arte? Ah, sí, no hay problema. Entonces la idea es que las ediciones, si ya salieron en otro lado, con la misma tapa, que la nuestra tenga otra tapa. Buscarle una vuelta, exacto. Es el Para tan mí está esforzado perfecto. el que colecciona, el coleccionista. Uno como coleccionista lo ve así. Hablando de cómo se te abrieron las puertas con el cassette de fulano, un mercado importante que se te abrió fue el brasilero. Vamos a sacar Old Dread and the Acid Caravan, que es un bandón al estilo Saint Vitus, que si te gusta ese palo, bueno, eso era Saint Mirá. Vitus, para mí Saint Vitus brasilero, bueno, bien vieja escuela. Sí, perdón. Bueno, Brasil, bueno, después, bueno, Japón, que sacamos a los chicos de Heavy Katana, que son unos monstruos. Bueno, ahora va a salir en unos meses Espléndidula de Bélgica, Chain de Eslovenia, hay dos o tres bandas canadienses que ahora no me acuerdo los nombres, Age of Wolf es una, y hay otra más que no me acuerdo ahora. Bueno, Sonic Tabú de Nueva York, bueno, que en cualquier momento sale la preventa, es Arteaga de Chile, El Culto del Ojo Rojo de México, Cuarzo de Perú, así que bueno, infinidad que tengo para escuchar material todavía que todavía no les pude contestar. 40 bandas tenés para editar. Y mira,
38 seguro. Te Hermoso. dije 40 porque hay dos que, bueno, tengo que terminar de hablar con los chicos de Moonwatcher, que sería una más, y hay otra más que no me acuerdo cuál es ahora, que tengo que cerrar en estos días. Y creo que cierro el calendario por este año porque es un. Cuando empecé pensé que iban a servir, bueno, voy a sacar uno por mes. Es imposible uno por mes. Sí. Digo, bueno, este cassette me conformo con sacar, este cassette, este año me conformo con sacar 15 títulos. Para empezar, pero es impresionante. Es impresionante. No, y en solo 6 meses, yo no me quiero imaginar, ojalá que todo se dé bien, no me quiero imaginar lo que va a ser Biblioteca en 2022, 23. Mirá, si la economía acompaña. Y las ventas también, tendría que seguir así, tendría que ser mejor. La idea mía en algún momento es editar en vinilo, pero está recontra verde eso.